dice comúnmente pájaros al grupo de organismos vertebrados que pertenecen a las aves. Las aves ya hemos hablado anteriormente en otra entrega de Los Nietos de Darwin. Sin embargo, no todas las aves son pájaros. Es decir, que los pájaros es un subgrupo dentro de las aves que se caracterizan principalmente por haber desarrollado evolutivamente una serie de cantos singulares. El día de hoy vamos a conocer una especie de estas que se encuentran con facilidad en nuestro plantel. Vamos con Ricardo y Abril para que nos platiquen al respecto. Como comentó el profesor Gustavo en capítulos anteriores, ya habíamos hecho mención de las aves. Para ello hay que recordar que es importante hacer uso de los binoculares y de nuestra guía. ¡Vamos a buscarlos! A esta ave se le conoce comúnmente como pinzón mexicano. Y hay dos características para poder reconocerla. Una es su singular canto y la otra es el color rojo intenso de su plumaje que va de la cabeza al pecho. Característica que también le da su nombre científico, que es Aemorus mexicanus. Aemorus es una palabra que proviene del griego que deriva de dos palabras. Una que es aem, que significa sangre, y otra que es rus, que significa flujo o escurrimiento. Por lo cual lo podríamos traducir como flujo o escurrimiento de sangre. ¡Guau! Como podemos apreciar en las tomas del maestro Alejandro, hay una especie que es macho, el cual está posando sobre un árbol de eucalipto, los cuales miden de entre 14 a 16 centímetros. Otro dato interesante de esta especie es que durante la época prehispánica se le conocía como Nochtotl. Noch es una palabra que viene del náhuatl, que significa tuna, y totl, que significa ave. Seguramente le daban este nombre porque dentro de sus hábitos alimenticios se encuentra el hecho de comer este tipo de fruto. ¡Wow, Ricardo! Ahora que lo mencionas, también en su dieta, aparte de frutos, hay retoños vegetales y semillas, los cuales son muy fáciles de encontrar en nuestro plantel. Bueno, y también en todo el territorio mexicano, ya que esta especie es residente todo el año. Otro dato interesante es decir que esta ave pertenece a los fringílidos o a la familia Fringillidae, que se caracteriza principalmente por dos razones. Una es que los machos tienen un color más intenso que las hembras y la otra es que miden entre 10 y 15 centímetros. ¡Genial! Ahora vamos con Gustavo para que nos cuente más datos interesantes sobre esas hermosas aves. ¡Vamos! Finalmente, otro de los datos interesantes del pinzón mexicano es que esta especie corresponde a un grupo de tres especies del mismo género taxonómico, el género Aemorus, que ya les explicó el profesor Ricardo. Se creía que estas tres especies correspondían también evolutivamente al grupo de los camachuelos, un grupo de aves originarias de Euroasia, pero tras estudios en el 2012, cuyo título es Relaciones filogenéticas y límites genéricos de los pinzones, se demostró que el género Aemorus es exclusivamente americano, pues evolucionaron en este continente. Hemos llegado ya al final de esta entrega de Los Nietos de Darwin, esperemos que les haya gustado. Detrás de cámaras, el maestro Alejandro González, en la conducción Abril Domínguez, Ricardo García y un servidor. Nos vemos hasta la próxima.